Tengo que decir que en el vídeo anterior tuvo muy buena recepción y mucha gente me pidió que hiciera más vídeos de tests. Así que voy a hacer 4 vídeos más. En total serán 5 vídeos y para la gente que está aprendiendo inglés, los 5 vídeos juntos serán 100 estructuras gramaticales en total. Así que les vendrá de lujo. Decir antes que nada que en este test las últimas 4 creo, o las últimas 5, son de un poco más de nivel, diría C1. Así que, let's get the ball rolling. Número 1, I'm fast. Y hay que decir, no. A, am I. B, aren't I. C, isn't I. Y D, don't I. Número 2, no me importa que me digan lo que tengo que hacer. Y el que me digan es lo que falta. I don't mind what to do. Tenemos la A, be told. La B, having told. La C, get told. Y la D, being told. Número 3, él permite conducir aquí. He allows here. Tenemos la A, driving. La B, to drive. La C, drive. Y la D, drives. Número 4, a él no le permiten conducir aquí. He is not allowed here. La A, driving. La B, to drive. La C, drive. Y la D, drives. Número 5, ellas son 2 chicas de 20 años. They are 2 girls. Aquí en 2 habrán guiones. El guión este se dice en inglés hyphen. La primera, la A, 20 years old. La B es igual pero sin los guiones. La C, 20 year old, con los guiones. Y la D, sin los guiones. Número 6, esta no la voy a traducir. Lo que pone en la frase hasta ahí es mice in the basement. Y tenemos la A, there is sure to be. La B, there are sure to be. La C, there is sure to have. Y la D, there are sure to have. Número 7, aquí solo hay 2 respuestas. La pregunta es, ¿quieres algo para comer? Would you like to eat? Tenemos la A, something, o la B, anything. Y muy a la par es la siguiente, la número 8, que es, ¿hay algo en la mesa? Is there something on the table? O, is there anything on the table? La A, something, y la B, anything. Número 9, there are 2 books on the table, and I don't like. Y tenemos la A, none. La B, any. La C, either. Y la D, neither. Veamos la número 10. There are 5 books on the table, and I don't like. La A, any. La B, either. La C, none. Y la D, neither. Número 11. I want to arrive to make dinner. La A, in time. La B, on time. Y la C, with time. Número 12. The house was cheap that I bought it. La A, very. La B, too. La C, such. Y la D, so. 13. By the time you arrive at the cinema, the movie, tenemos la A, will start. La B, is going to start. La C, will have started. Y la D, will start in. Número 14, nada ocurrió al final de la película. Nothing happened, the end of the movie. Tenemos la A, at the end of the movie. La B, in the end. La C, on. Y la D, off. Número 15, él no tiene una impresora. He
a printer. La A, hasn't. La B, don't have. La C, haven't got. Y la D, hasn't got. Número 16. Empieza lo bueno ahora. He, to buy the house. Would you help him? Tenemos la A, if. La B, should. La C, is. Y la D, where. 17. I was taken. Tenemos la A, by guard. La B, off guard. La C, in guard. Y la D, on guard. Que es me pillaron de sorpresa. Este sería el idioma de este test. Número 18. Para mí esta es la mejor frase de este test. Hay que decir, muchas personas tienen que viajar al extranjero hoy en día. Y lo que nos da de la frase es to go abroad nowadays. Vamos a ver las respuestas. Tenemos la A, people has. La B, person has. La C, some people have. Y la D, a person has. Número 19. Por mucho que quiero ir, siempre aparece un problema. I want to go. A problem always comes up. La A, however more. La B, however much. La C, much. Y la D, for much. Y la última, la número 20. Ayer me topé con unos amigos. I happened some friends. Tenemos la A, upon. La B, across. La C, into. Y la D, over. Cerramos el test con este phrasal verb. Ahora vamos a ver qué tal nos salió. Puede que sea un poco más difícil que la anterior. La primera, la respuesta es aren't I. Cuando decimos hace sol, no, lo que hay que hacer es, si está en positiva la frase al principio, luego pasarlo en negativo. Si es is, isn't, are, aren't. Pero cuando es am, no se puede decir am not con yo. Hay que decir aren't. La número 2 es una pasiva justo detrás de un verbo como mind. Que mind, los verbos que van después van en ing. Be y get no se puede decir. Y la pasiva en inglés es el verbo to be y un verbo en tercera columna. Por lo tanto, un have o having tampoco. Queda la D, que es being told. Esta es buena frase porque demuestras en inglés que sabes hacer la pasiva, verbo to be y un verbo en tercera columna, justo detrás de un verbo como mind que nos obliga a poner los verbos en ing, being. O sea, ya es una buena frase en inglés. La 3, la respuesta es la A, detrás de allow. Si pones un verbo justo detrás, va en ing. Así que, él permite conducir, he allows driving. En cambio, en la 4, también es allow, pero está en pasiva. Está el verbo to be, is, y allow, ned, en la tercera columna, allowed. Cuando está en pasiva, lo que viene después va en un to. A él no le permiten conducir, he's not allowed to drive, sería la B. En la número 5, la respuesta es la C. Aquí, 20 year old, lo hacemos un adjetivo. Como es un adjetivo, los adjetivos no pueden tener una S. Aunque decimos nosotros en castellano, son chicas de 20 años, en la S, en inglés, year, sin la S, porque lo hemos hecho como un adjetivo. Y también, en estos casos, hay que poner el guión preciso. Número 6, aquí hay que decir, seguro que hay ratones en el sótano. De primera hay que aprender cómo decir en inglés, seguro que. La estructura es verbo to be, luego sure, y luego to y un verbo. Así que es decir, él seguro que viene, he is sure to come. Ella seguro que llama, she is sure to call. Así que tenemos ese pack de tres palabras. Pero en vez de él o ella, hay que decir seguro que hay. Hay que decir hay. Y hay en inglés no es una palabra, son dos, es there is o there are. Pues lo que hacemos en inglés es que lo partimos, el there is, y lo ponemos a los lados. Sería there is sure to, y al final ponemos ese del there is, there are, el is y el are lo ponemos al final.
pero después de to no puedo decir ni is ni are, hay que decir be. Entonces, si hablamos de una cosa en inglés de singular, diremos there is sure to be. Y si es plural, there are sure to be. En este caso, como es ratones, es there are sure to be. Así que la respuesta es la B. En la número 7 en inglés, algo es some, algo de pan, some bread, o algo en general que es something. Pero en pregunta, si queremos decir algo, en vez de some o something, decimos any o anything y significa lo mismo. Pero hay tres momentos en inglés que en vez de any o anything hay que decir some o something. Y uno de esos tres momentos es cuando ofreces algo y es cuando dices would you like. Así que si dices ¿quieres algo para comer? Would you like something to eat? Los dos casos más importantes para decir some o something es cuando ofreces y cuando pides. Y en la número 8, como no ofreces ni pides nada, simplemente dices ¿hay algo en la mesa? Ahí sí que se utiliza el any. En este caso, anything. Y aquí la respuesta es la B. Número 9, cuando hablamos solo de dos cosas en inglés y queremos decir ninguna, no me gusta ninguna de las dos, any no se puede decir y none tampoco. Queda neither y either. Los dos sí que se pueden usar, pero neither es negativa la palabra y don't también. Así que nos queda either. La número 10 es lo mismo, pero en vez de dos libros hablamos de 5. Así que neither y either ya no se pueden usar y nos queda none y any. Pero como la frase es negativa y none también, el resultado es any es la buena. With time no se dice y nos queda in time y on time. On time significa que llegas justo a la hora y in time que llegas con tiempo de antelación. Cuando quieres decir quiero llegar con tiempo de antelación para hacer algo y luego continúas con un para, ahí es in time. Número 12, esta para mí es importante para un examen porque de las 4 opciones a elegir, 3 son válidas porque se pueden poner con adjetivos y tenemos el adjetivo cheap. Aquí lo que hay que fijarse, y esto en un examen sale igual, es en el that. El that que hay en mitad de la frase es lo que te ayuda a saber cuál es la correcta. En inglés cuando decimos es tan barato que me lo compré, cuando decimos ese tan tendemos a decir el qué también. El muy, very y un that no. Y too que es demasiado y un that tampoco. Cuando veamos un that la respuesta es so. Such también es tan, es lo mismo que so. Pero such detrás tiene que tener sustantivos y aquí hay un adjetivo. Número 13. Cuando decimos en inglés by the time, que significa para cuando. Hablando del futuro, para cuando llegues al cine, la peli habrá empezado. El futuro que decimos después, siempre, que va ligado con el by the time, es el futuro perfecto, que es will have, y un verbo en la tercera columna, que es habrá, will have, empezado, started. Las otras no quedan bien. La 14, nada ocurrió al final de la película. Cuando decimos al final de algo, de la película, del mes, de la semana, final del año, siempre es at the end of the month, at the end of the year, o del libro. On the end y off the end no existen, y in the end sí que existe, que significa al final, en la idea de finalmente que hiciste. No sabía qué decidir, pero al final cogí el rojo. In the end, I chose the red one. En la número 15 la respuesta es la D, hasn't got. Don't have no se puede, sería doesn't have. Haven't tampoco. Y hasn't tampoco. Número 16, una condicional de nivel C1. C2 también. Si ellos comieran más, se puede decir if they ate more. Y si lo haces más formal, if they were to eat more. Hay que meter ese were to. Significa lo mismo, pero más formal. Y aún más formal es coger el if fuera y ponemos el were delante del todo. En el caso de esta frase, si él fuera a comprar esta casa, were he to buy this house. Esta ya es buena. En la número 17, el idiom es cuando alguien te coge de sorpresa, de imprevisto, haciendo algo. En inglés eso es I was taken off guard. Número 18,
estás especial. Decir en inglés muchas personas se puede decir de manera normal many people, pero de manera más formal existe y hay que decir many, luego a y luego el sustantivo, many a person, y luego en singular has. Muchos días yo estuve en casa, many a day I was at home. En inglés, para decir por mucho que quiero ir, por ejemplo, es la B, however much. La D sería literal, por mucho, for much, no. La C sería correcta si pusiéramos un as, significaría igual. Por mucho que quiero ir, much as I want to go, existe. O however much I want to go, es igual. Y la A no. Y la número 20, hay varias maneras en inglés de decir cruzarte con alguien o encontrarte a alguien. Una de ellas es come across, también está stumble upon, y de manera más formal existe happen upon o happen on, da igual. Así que la respuesta aquí sería la A. Y aquí llega al final del segundo test. Igual que el primero, me decís las notas que habéis sacado, que en el anterior muchas personas me lo dijisteis. La idea es que en el quinto vídeo hagáis la suma de todo sobre 100. A ver cuál es el número final que habéis sacado en los 5 vídeos. Y bueno, si os gustan estos vídeos y queréis que sigan más, dadle like, porque ahí veo realmente la cantidad de gente que le ha gustado en los likes, y compartirlo para que más gente los vaya viendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.